esta noche nos viene a hacer reír, Alejo Ja. Le voy a poner al tiro tarjeta roja, me esperan en el camarín, ¿ya? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Bien. Bueno, yo vengo llegando así porque desde que me casé no tengo qué pitos que tocar en mi casa. Es tanto así que mi señora me puso tarjeta roja porque nunca llegaba a la final. Ahora con tanto fútbol que tenemos ahora, le preguntaba a un jugador de fútbol qué le gustaba más. ¿Las canchas de hierba o el pasto sintético? Bueno, dijo, pasto sintético no he fumado nunca. Oye, fíjate que también me he fijado, me he dado cuenta que los sueldos de los jugadores andan por ahí nomás. El que gana menos es el arquero. Siempre está bajo los tres palos. El otro día por plata murió un arquero. En la noche salió a penal. Sí, y un amigo fue a ver al arquero que había muerto. Se le hizo de noche, viene saliendo al cementerio, pasa por una tumba y se escucha... Animita, no me hagáis nada, te doy lo que queráis. ¡Papel! Oye, y fíjate que... Oye... También me ha tocado dirigir la selección chilena femenina de fútbol. Pero las chiquillas también tienen su barra, las de arriba. Fíjate que también la mujer nunca pierde su parte femenina cuando juega fútbol. Un relator deportivo decía, vamos con la alineación de los cuadros. Y las chiquillas empezaron, ay, ay, ay. Claro. Pero hay jugadores que nunca entienden las enseñanzas del entrenador. Un futbolista va a una cárcel, le empieza a patear. ¡Pa! 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 Sale un gendarme y le dice, ¿qué estáis haciendo ahí? No, es que mi entrenador me dijo que tenía que patear penales. Mira que es tonto el compadre. Además también, oye, había un partido, oye, el que se hizo un partido internacional. Se jugaba la golosina con los confites. Se jugaba en el estadio La Bombonera. Jugaba por Chile el Super 8 y el Frugilé. El entrenador era Calugón Pelayo Acosta. En la galería estaban las barras de chocolate y las pastillas de menta dando su aliento. Empezó el partido. Toma la pelota al Frugilé, se la pasa al Super 8. El Super 8 se la tira al Chupete. El Chupete ve... Al Bombón Zamorano se la tira, va en demanda del arco, Bombón Zamorano choca con el Chupete. Se cae el Chupete, el Bombón Zamorano mira al Chupete y dice, jugáis como el Loli. Y el DT, Calugón Pelayo Acosta, dice, ¿quién puede llevar al Bombón Zamorano a la clínica? Yo, dice el Trencito. Parte el Trencito, llega a la clínica, pero no pudieron atender al Bombón Zamorano. ¿Por qué? Porque no tenía un chicle en garantía. Muy buenas noches, muchas gracias, chiquillos. Muy amable, gracias. Alejo Ja, esta es su presentación.